Hello, hello, good evening. How are you today? ¿Cómo están? Buenas noches. It's good to have you here in our class today. We are going to finish our module number two, section number five. And for tonight, we are going to conclude this module by trying to solve the exam, the final exam, but we are going to do it in a very demonstrative way. And the idea is that you can learn what we are trying to evaluate in the platform. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Este día vamos a finalizar el módulo 5, perdón, la sección 5 del módulo 2, ¿verdad? Y la idea es poder resolver el examen, pero de una manera más analítica, ¿verdad? No solo responder, sino estar un poco más claros, más conscientes de qué aspectos son los que se están evaluando, y poderlo hacer de una manera más, digamos, conocedora de los aspectos gramaticales que se van a evaluar. So, what we are going to do is go to the platform. Vamos a ir a la plataforma. Solo si me permiten un momento. Okay. Okay, very good. Antes de comenzar la clase, quisiera recordarles que se nos ha hecho llegar información, ¿verdad? Al chat, por acá la tengo, en relación al proceso de inscripción. Como ustedes saben, tradicionalmente o usualmente INSAFORP solicita que se hagan las firmas, ¿verdad? Y la documentación requerida con recursos humanos. Sin embargo, nos comentan los compañeros que, dada la situación, hay un formulario en PDF, ¿verdad? O en, dice Acrobat Reader, ¿verdad? Entonces la idea es que usted pueda bajar este formulario, ahí hay un link para que usted lo pueda enviar y el documento entiendo yo que es editable, ¿verdad? Y también nos han mandado un paso a paso para aquellas personas que no tienen impresora y que se les hace difícil imprimir el formulario, ¿verdad? Entonces ahí están todos los pasos a seguir. Si alguien tiene dudas, pues con mucho gusto podemos apoyar, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes puedan completar este proceso a la brevedad posible. Básicamente estaríamos teniendo una semana libre, que sería la semana de vacación, ¿verdad? Entre comillas, porque vamos a estar siempre en la cuarentena en casa, pero al menos nos vamos a desconectar por un momento de estas actividades académicas, ¿verdad? Para continuarlas posterior a la vacación. Ok, so I would like to know if you have questions. Me gustaría saber si tienen preguntas sobre esto que acabo de explicar. Sí, profe, ¿hasta cuándo es la última fecha para entregar el formulario? Y los documentos que requieren, que antes lo enviaba la empresa, ¿también los tenemos que enviar nosotros o cómo vamos a hacer? A ver, en relación al tiempo, solo denme un segundo. No escucho. Hablando despacito. Sí, déjenme ir ahorita. Vamos a hacer una interpretación conjunta de la información. Solo déjenme ver. Hola, hola. Escuchar. Hola. ¿Me pueden escuchar ahora? Oye. Sí. Sí, okay. Sí. Ahora sí, vaya. Vamos sí. A hacer una interpretación conjunta de los documentos y de todo lo que vamos a hacer. Vaya. Solo me voy a poner mute. Permítanme que me ha quitado el video. Ahí estoy. Voy a poner mute o si ustedes me ayudan en quitar un poquito el ruido. Vaya, dice. Buenos días a todos, es un gusto poder saludarles y desearles salud y prosperidad. Por medio del presente les informamos que INSAFORP ha modificado su proceso de inscripción al próximo módulo de las clases de inglés online durante la emergencia del COVID, por lo que el proceso de inscripción a seguir en esta ocasión será el siguiente. Nos mandan a llenar una ficha de inscripción online y nos mandan el link, ¿verdad? Por WhatsApp. Entonces, hay que cargar, ¿verdad? La ficha, abrir el link, y luego descargar la ficha de inscripción que se adjunta a este mensaje, dice. O sea que al final cuando usted le da clic, a lo que va a llegar es a esa ficha, ¿verdad? Luego dice imprimir la ficha de inscripción y llenarla con sus datos. Asegurarse de firmar la última página en la casilla donde dice interesado, dice, con lapicero color azul.
Eso sí es requerido. El tema del lapicero con azul, créanme, Kinsaford, es bien minucioso. No, digamos minucioso. Lo que pasa es que les voy a explicar por qué el color azul. Porque cuando esos documentos se fotocopian, es bien evidente cuando es una firma real y cuando no es una firma real. Por ejemplo, cuando usted firma en negro, cabe la gran posibilidad de que sea una firma montada, por decirlo así, ¿verdad? Porque hay unas impresoras que tienen una calidad de impresión nítida, entonces puede ser que una firma que no sea real estampada por ustedes pueda ser. Entonces es un tema de que ellos se cuidan mucho, ¿verdad? De que usted realmente haya firmado el documento, por eso le piden azul, ¿verdad? Para que se distinga. Entonces, vaya, ahorita voy. Luego dice, ahora, cargar la ficha de inscripción, cargar en la ficha de inscripción su DUI NIT dentro del mismo enlace ofrecido en el número 1. Ahí se encuentra el campo en donde se cargan los archivos que pueden ser imágenes escaneadas o fotografías elegibles. Ahora, quiero aclarar que hay un proceso, digamos, si usted me dice, mire, pero yo no tengo impresora en mi casa, ahorita vamos a llegar a ese proceso. La fecha límite para realizar el proceso de inscripción es el 8 de abril, ¿verdad? Hasta el 8 de abril tenemos para hacer este proceso. Luego dice, es importante recalcar que este proceso de inscripción únicamente es válido ante la emergencia del COVID-19. Al retomar labores, dice, el proceso de inscripción en futuras ocasiones será el tradicional con recursos humanos de la organización. O sea que ahorita lo que estamos teniendo es una excepción a la regla. Es decir, INSAFORP, al ver la imposibilidad de retomar los documentos con el recursos humanos de sus empresas, está dando esta opción, ¿verdad? Que solo es temporal para el tema de coronavirus, pero lo tenemos que hacer antes del 8 de abril. Luego nos explican, aquí está el formulario, ¿verdad? Se llama P3, inglés principiante para usted. Y luego abajo hay otra comunicación, ¿verdad? Donde dice, estos son para aquellas personas que no tienen impresora o que se les dijo el formulario, dice. Y es una comunicación de Jonathan, ¿verdad? En donde él les explica, ¿verdad? Cómo poder llenar el formulario, ¿verdad? Y tienen que ir a ese link, ¿verdad? Para descargar ese PDF. Y ahí les dice, ¿verdad? Cómo van a ir haciendo el paso a paso para poder llenarlo y para poder enviarlo con la imagen de el DUI que ya se les había pedido anteriormente y si mal no recuerdo era el NIT, ¿verdad? No sé si hay dudas todavía sobre el proceso. Si tenemos dudas, creo que vamos a ir preguntando mientras comencemos a llenar ese volado, porque claro, eso es lo más importante, porque ahorita pues nos puede explicar, pero cuando comencemos ya a llenar el formulario, porque y otro que me llama la atención, por ejemplo, lo del 8 de abril del 2020, dice la inscripción del módulo. El 8 de abril se supone que estamos en Semana Santa, ¿no? Sí, pero es la inscripción, no es el inicio del curso. Lo que pasa es lo siguiente. Vale, entonces lo vamos a llenar, por ejemplo, vamos a hacer el formulario online, lo vamos a enviar vía correo electrónico para como guardar el cupo, digamos. Sí, exactamente, pero los colegas de inglés corporativo les van a decir cuándo va a iniciar el curso. Iniciar el curso. Probablemente sea inmediatamente termina la semana de vacación. Sí, ahora, los documentos no necesariamente se van por correo, sino que se suben a ese Google Drive que él les ha dado acceso. Ajá. Sí, digamos correcto. Que lo tienen que subir a esa plataformita que él les ha dado acceso, pero igual si tienen alguna dificultad para subirlo, ustedes le escriben y ya él encontrará otra manera de que ustedes lo hagan llegar. Lo que yo les recomiendo es que procuren hacer la imagen, si no tienen el archivo escaneado de su DUI y de su NIT, que procuren hacer una copia, una imagen lo más bonita posible, en el sentido de que no vaya borrosa, ¿verdad? De que sea una imagen bien legible de su DUI y de su NIT para que no vayan a tener dificultad. Correcto. De igual manera, si tienen dudas, pues con mucho gusto estamos a la disposición y sobre todo los compañeros, ¿verdad? Que ven la parte administrativa, ellos les van a estar muy pendientes del chat, ¿verdad? Para poder resolverlo. Thank you, teacher. It's good. Okay, you're welcome. A la orden. Very good. Okay.
Okay, now we are going to start with the exam. Vamos a iniciar con el examen. Vamos a tratar de hacer un exam review. Vamos a hacer más que resolver el examen, ¿verdad? Lo que quiero es que hagamos un repaso de cada uno de los puntos que aquí se está evaluando, ¿verdad? Entonces, solo permítanme un minutito para acomodar aquí algo que tengo. Denme un segundito. A ver. Sí, ahí tengo ya la pantalla. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, ojalá no me saque de acá, pero quiero aclarar que para poder hacer este primer ejercicio tienen que ir a la ventana externa. Para ir a la ventana externa, usted tiene que dar un clic acá, ¿verdad? Yo, para oír el audio. Para escuchar el audio, ¿verdad? Entonces, este es un listening exercise, es un ejercicio de escucha, ¿verdad? Y que lo que pretende es afinar su oído, ¿verdad? Y que ustedes puedan comprender, ¿verdad? Entonces, lo que ahí se está preguntando. Entonces, aquí dice, listen to the conversation and select the correct answer, ¿verdad? Yeah. Where is Justin from? ¿Verdad? Solo déjenme ver si estoy en el P1 o en el P2. Solo denme un segundo. El P2 está. Estoy en el P2, sí. Sí, sí. Entonces, sí. Ahí lo que estamos haciendo es preguntando, where is Justin from? ¿De dónde es Justin? Yeah. What is my like? Mike like. ¿A quién like. Se parece Mike? ¿O cómo es, verdad, físicamente? Yeah. What's the weather like? ¿Cómo es el clima? Is he wearing a blue dress? Está usando, acuérdense que dijimos que wearing es cuando yo llevo puesto, ¿verdad? Sobre mi cuerpo, estoy usando en el sentido de it can be accessories, pueden ser accesorios como esto. It can be clothing, ropa, it can be shoes, but I'm wearing on my body, que lo estoy usando en mi cuerpo. Y de ti. Ok, entonces, solo lo voy a poner un ratito, ¿verdad? Sí, sí. Ustedes pueden hacer la opción de download para que lo puedan escuchar muchas veces y lograr las respuestas correctas. Veamos. ¿Are you French? No, I'm not. ¿Are you Italian? No, I'm Canadian. ¿You're from Canada? Yes. My family's from Montreal. Two. Where's Mike? Mike? No se oye. He's my friend from school. Hola, hola, no se oye. No lo escuchan, no ¿verdad? No lo escucho. Es que nos tiene que dejar abierto el mute nosotros para escuchar. Sí, el alcance es bien mínimo. Entonces, no vamos a meternos mucho en este ejercicio porque igual ustedes lo tienen que escuchar detenidamente para poder dar las respuestas. Ajá, entonces, este sí lo van a hacer ustedes directamente en casita. Mi recomendación es download the audio and then listen. Uh-huh. And, la otra recomendación es que pueden tomar una captura de pantalla, ¿verdad? De las preguntas, bajan el audio y luego ustedes las responden, ¿verdad? Aparte, okay. Cuando ya están seguros de esas respuestas, entonces las colocan acá y le dan enviar. Ok, the next part, la siguiente parte. Dice, read the answers and then write the questions. Aquí lo que estamos evaluando es WH words, ¿verdad? Las WH. Por ejemplo, what's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. Entonces, vea, aquí tenemos preguntas con WH, pero también tenemos preguntas de yes, no question. Entonces, les voy a dar un minuto, ¿verdad? En lo que tomo un poquito de agua, para que me digan de las 5 preguntas, ¿cuáles creen ustedes que son WH y cuáles son yes, no question? Las yes, no question son las que comienzan con are you, is you, am I, o do you, does he, does she, ¿verdad? Y las WH, pues ya las conocemos, ¿verdad? What, where, who, why, ¿verdad? When. So, look, vean las respuestas. Ahorita enfóquense en las respuestas y necesito que me digan cuál creen ustedes que es el tipo de pregunta que vamos a hacer acá.
Les dejo un minuto, 30 segundos. Ok, ¿qué les pareció? ¿Qué encontraron? Lo que pasa es que ahí yo me metí a esa plataforma y hay opciones. Ajá, pero esta no tiene, Ricardo. Esta, en este ejercicio no son opciones, en este ejercicio tienes que digitarlo acá, ¿verdad? Pues yo me metí en la plataforma y salía un montón de Are you from? They are from. O sea, pues no sé si a mí me salía o no sé. Yo por eso, yo me trabé en esa. Ah, vale. Y sale eso, pero... las opciones que uno ha puesto del, anteriormente. Ajá, cabal, del examen anterior. Exacto. Y ahí le voy a explicar cómo es esta. En esta es de las más difíciles, no porque lo que preguntan sea difícil, sino que es difícil porque uno lo tiene que digitar. Entonces tiene que digitarlo bien para que la plataforma no le dé error. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es que aquí nos están evaluando qué tanto hemos aprendido a hacer yes, no questions. Las yes, no questions son aquellas en donde la respuesta es sí, no, o information questions, o preguntas para pedir información, que son todas aquellas que comienzan con WH. Entonces, vean la primera respuesta, dice, no, they are not from England, they are from Australia. Entonces, significa que aquí me han hecho una pregunta yes, no. Y estamos hablando, they are not from England, they are from Australia. Entonces la pregunta debió ser, are they from England? Ajá. Vea, entonces es una pregunta cerrada, por decirlo así. Porque casi quería... Esa opción la que... Ajá. Esa opción es la que yo tenía y siempre me daba error. Ajá, también a mí me dio error. O sea, la digité y me daba error, no sé qué... Y fui viendo los espacios, igual los mismos espacios, y me dio error. Entonces hay que preguntarle al compañero qué es lo que está pasando, porque en teoría la pregunta es esa. Pues sí, are they from, porque significa ellos, va. Ajá. O sea. Sí. Are they from England? ¿De dónde son ellos? ¿Verdad? No, ellos son de Inglaterra, pregunta. They are from Australia. Va, entonces... Eso mismo pusimos, yo puse eso y me salía error. Uh-huh. La 1 y la 4, creo que fue. Y le ponía language. Es que ya trae el símbolo. ¿Sí? No trae el interrogante, símbolo. Sí, yo la puse también y me salía error. Pues no sé. Igual, o sea, el símbolo lo ponía y lo cambiaba y así, o sea, le hice un montón. Dije, no, mejor aquí me voy a quedar. Quizás porque como estas son las de la primera sesión o la segunda, y yo en esa no las corregí, pero igual me salían malas y por avanzar ya no volví a corregirlas. Y cuando las volví a marcar ahí, me salían esas. Ok, bueno, miren, entonces preguntémosle al compañero, porque sí, digamos que los parámetros de respuesta están correctos. Digamos, iniciamos con inicial mayúscula, hemos respetado el símbolo, hemos respetado las mayúsculas en el caso de England, y esta sería la pregunta, ¿verdad? Correcta. No puedo preguntar, where are they from? Porque no tiene sentido, porque ya la respuesta me está diciendo, no, they are not from England, they are from Australia. No, y decía, ¿de dónde viene? No está preguntando eso, ¿de dónde viene? Exacto. Está preguntando, digamos, ¿de dónde son? Si son de Inglaterra, o sea, por eso le digo, va, entonces la otra que no fue... Solo quiero preguntar, ¿hay alguien que ya haya resuelto positivamente esta y que no le haya dado error? Hola, Celia, soy Celia. Adelante, Celia. Sí, fíjese que ahora lo estuve haciendo, pero sí, no me dio ningún error. ¿Y la dejó así como está acá? Sí, pero yo no le puse con mayúscula, solo así. Ah, la puso con inicial minúscula. Ah, pero no me dio error. Ah, vaya, miren, entonces es un tema de sensibilidad.
de sensibilidad del sistema. Hay que preguntarle definitivamente a los compañeros. Sí, bueno, después de esto, luego, porque ya voy en donde van los relojitos, ya, ya casi avancé toda. Ya avanzó, va, pero yo le recomiendo que revise con ellos, porque sí, esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Y ahora hemos confirmado en la clase, dígales que hay otras personas que le han respondido exactamente igual y no les ha dado problema. Sí, como dice el compañero. ¿Por qué no continuamos, teacher? ¿Por qué no continuamos? Sí. Avancemos el examen y después vemos eso. Y que Ricardo nos dé chance de platicar, de hablar, por favor. Vaya, ok, ahorita, siguiente. La número dos, aquí sí definitivamente es una WH, porque si ustedes se fijan, no me dice ni sí ni no, sino que dice we are from New York. Entonces aquí es muy claro que me están haciendo una WH question de where are you from, ¿verdad? Where are you from? Entonces, y la respuesta es, we are from New York. Recuerde que este you está funcionando para ustedes, ¿verdad? No para tú. Funciona para tú y para ustedes. Veamos el siguiente. Dice, I think she's 22. Entonces, aquí estoy dando información acerca de ella. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesariamente es una pregunta con WH, ¿verdad? How old is she? Estoy preguntando cuántos años tiene ella. Y para preguntar eso yo uso la expresión WH, how old? How old is she? I think she's 22. La siguiente, number four, dice, no, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Es como la primera, ¿verdad? Ya me dan una respuesta de no de entrada. Entonces, estamos hablando de language. Entonces, la pregunta necesariamente es, ¿is, verdad? Porque es singular, un solo lenguaje, is Spanish your first language? Is Spanish your first language? No, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Y la última de esta sección dice, yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo. Entonces es similar a esta, es una yes, no question. Entonces aquí la pregunta es, are you Japanese? ¿Verdad? Are you Japanese? Yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo. Entonces, este ejercicio buscaba hacer que pudiésemos identificar cuándo es una yes, no question y cuándo es una WH question. Pasamos a la siguiente. Veamos aquí. Aquí estamos hablando de adjectives, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué es un adjetivo? Que me lo puede decir así en un minuto, en una línea. Es lo que describe a una persona o una cosa. Exacto. The adjective is a word that describes a noun or a person, right? Un noun es un sustantivo que puede ser una cosa, ¿verdad? Pero también es a person, ¿verdad? Y en este caso, in the platform we were talking about physical and personality characteristics of people. En este caso, en la plataforma hablamos mucho de características físicas y personales, ¿verdad? Entonces, vean, aquí también vamos a usar lo que se llaman sinónimos, palabras similares, o antónimos, palabras opuestas. En este caso dice, Larry isn't serious. He is, entonces estoy diciendo que no es serio. Entonces tengo que buscar en las respuestas un antónimo de serio, es decir, lo contrario. Heavy, pesado, no. Pretty, bonito, no, porque ya dijimos que pretty también lo usamos para señorita, ¿verdad? Entonces, y Larry es un caballero, es he, entonces no es pretty. Entonces es funny, divertido. Pero como es para escuchar, se escucha ahí la expresión, ¿no? Para saber de qué se está tratando. Exacto, tiene que, en este caso, tiene que hacer uso de Google, ¿verdad? Si no conocen los meanings de las palabras para poder ver de qué se trata, ¿verdad? En este caso, Larry isn't serious, Larry no es serio. Entonces, si no es serio, he is funny, divertido. Number two, Jean is a really good student. She's very, aquí estoy haciendo una afirmación. Jean es una estudiante muy buena, realmente muy buena. Entonces ella es
Ella es muy amigable, delgada. No, no tiene sentido, ¿verdad? Smart, lista. Inteligente. Inteligente, sí. Entonces esta es, en este caso, vean, es un sinónimo. En el primero era un adjetivo antónimo, en este caso es un adjetivo sinónimo, es decir, una palabra similar. Number three, my teacher isn't short. She's, aquí vamos a buscar el antónimo o el opuesto de short. El adjetivo short es bajito, ¿verdad? Para describir the physical characteristics of a person. Entonces yo digo, pretty, bonita, no. Heavy, pesada, no. Tall, alta, sí, ¿verdad? Porque es el opposite of short, ¿verdad? Ok, number four. My brother is good looking. Ya dijimos que para caballeros usamos dos, para señoritas usamos beautiful, hermosa, o pretty, bonita. Pero para caballero decimos good looking, de buen parecer, o decimos handsome, ¿verdad? Guapo. Entonces, si yo digo que my brother is good looking, entonces uso un sinónimo que es handsome, ¿verdad? Entonces, no es interesting, no es pretty, sino que es handsome. Pretty lo uso para female, pero estoy hablando de my brother. Entonces, estoy hablando de he, él. Entonces, es handsome. Ok, very good. Letter D, letra D. Dice, choose the correct answer to the question. Vamos a escoger la pregunta, la respuesta correcta a la pregunta. Aquí ya nos dan la pregunta. Veamos qué nos están evaluando acá. Si ustedes recuerdan, vimos los demonstrative pronouns, ¿verdad? Los demonstrative pronouns. En este caso, this es un pronombre demostrativo para decir este, esta, en singular, ¿verdad? Y estoy hablando de objetos que están cerca mío. This. Pero cuando uso these, ¿verdad? Que la pronunciación es más larga, mi boca casi sonríe. Cuando digo these, estoy hablando de near objects, objetos cerca, but they are plural, more than one, es decir, two or more, ¿verdad? Entonces, vea, cuando yo digo, is this Sue's scarf, ¿qué es lo que estoy teniendo aquí también? Este apóstrofe y esta letra S, ¿qué significa? ¿Alguien que se quite el mute y me diga? ¿Is this Sue's scarf? ¿Qué significa? ¿Qué es de Sue? Ajá, es un posesivo, ¿verdad? Este apóstrofe y esta S es un posesivo que indica que a Sue le pertenece el objeto del que estoy hablando. En este caso, the scarf, la bufanda. ¿Is this Sue's scarf? Vean que esta pronunciación es tricky. Porque inicia con S, finaliza con S, y la siguiente inicia con S, y aparte SC, o sea, consonant, consonant. En español no hemos aprendido a pronunciar así, consonant, consonant, porque hemos aprendido consonant, vowel, por ejemplo, mamá, papá, ¿verdad? Entonces en inglés tenemos que aprender a pronunciar esto como que si fuese un tarabalengua, ¿verdad? Is this Sue's scarf? Entonces, ¿es esta la bufanda de Sue? Entonces, veamos qué respuestas tengo. Maybe they're catties. Entonces, yo cuando veo esta primera respuesta digo no, porque aquí dice they're. Y yo estoy hablando de this, solo una. Entonces, no, la descarto. Y la tercera, yes, they are hers. No, tampoco, porque aquí dice they y yo estoy hablando de one, ¿verdad? Una. Entonces, la correcta es no, it's not hers, no, no es de ella, it's mine, es mía, ¿verdad? Veamos la siguiente, whose boots are these? ¿Qué dijimos que significaba whose? En la WH words, ¿qué significaba whose? ¿Quién? ¿De quién? ¿Quién? ¿De quién? Entonces yo entro preguntando, whose boots are these? Y muestro la bota, ¿verdad? ¿De quién son estas botas? Entonces, veamos. Si yo digo, yes, they are hers, no tiene sentido, porque hers de quién, de ella. Si yo no sé de quién son, he entrado preguntando de quién son, ¿verdad? No, it's not hers, it's mine. Tampoco, porque el it's me significa que estoy hablando de una, pero yo aquí digo boots, plural, these, plural.
Entonces, la correcta es esta. Maybe they are Katie's. Tal vez ellas, las botas, son de Katie's, ¿verdad? Y estoy diciendo que tal vez porque no estoy segura, pero digo un nombre, ¿verdad? Para tratar de identificar de quién son las botas. Are these Lisa's gloves? Esta es como la primera, ¿verdad? Un posesivo para Lisa, pero estoy preguntando de un objeto plural. Gloves, two gloves, dos guantes. Entonces veamos. Maybe they are Katie's. No, no es esta porque estoy diciendo que si son de Lisa. Entonces esta primera, descartada. No, it's not hers, it's mine. No, esta no, porque aquí dice it's, un solo objeto, pero estoy hablando de gloves. Y digo these, entonces son más de uno, son dos, por lo menos. Entonces, usando esa lógica, la más correcta es yes, they're hers, ¿verdad? Sí, son de ella, ¿verdad? Entonces, esa es la correcta. Whose hat is this? Esta es como la de la bota, ¿verdad? Pero solo tengo one object, un objeto, one hat, un sombrero. Y pregunto, whose hat is this? ¿De quién es este sombrero? Veamos qué opciones tengo. Entonces dice, maybe they are Katie's. No, no puede ser esa, ¿verdad? Porque no es, aquí estoy hablando de plural y yo solo tengo one object. Is this, un hat. Un sombrero. No, it's not hers, it's mine. Tampoco tiene sentido porque dicen, no es de ella, es mío, pero aquí yo no he dicho que es de ella, ni sé de quién es. Estoy preguntando de quién es. Entonces aquí dice, I think it's yours. Creo que es tuyo. Ahí sí tiene más sentido, ¿verdad? Porque yo estoy preguntando, whose hat is this? ¿De quién es este sombrero? Ok, entonces, estamos evaluando si se fijan possessive adjectives, pero también estamos evaluando demonstrative pronouns, ¿verdad? For close objects, para objetos cercanos, singular this, plural these. Y la concordancia con singular en plural del verbo to be. Ok, letter E. It says, use the correct present continuous form of the verb. ¿Para qué nos sirve el present continuous? Jóvenes, ¿alguien que me pueda decir? Hello. Para describir una acción que se está realizando en ese momento. Right now, to describe an action that is happening right now. For example, right now I'm talking to my students. En este momento estoy hablándoles a mis estudiantes. Right now I'm watching my screen. En este momento estoy viendo mi pantalla. I'm listening to my students right now. Estoy escuchando a mis estudiantes ahorita, en este momento. So that's right, eso es cierto, ¿verdad? Y también hay unas spelling rules. Si ustedes recuerdan, también hay unas reglas de cómo vamos a escribir, ¿verdad? Con el ing, la forma base del verbo. ¿Recuerdan esas reglas? ¿Sí? ¿No? Más o menos, ¿so? Voy a tratar rapidito sin afectar mucho la clase. Ya ahorita vamos a terminar el examen, no se preocupen. Pero quiero ir rapidito a esto de las reglas porque siento que es importante. Vamos a ver. Les voy a compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Hola. Sí, podemos verlo. Ok, perfecto. Entonces, con el ing, las spelling rules es que cuando el verbo termina en e, quitamos la e y agregamos el ing, la cambiamos por i, ¿verdad? Por i latina y agregamos el ing, ya queda como ing. Por ejemplo, make, making, write, writing, drive, driving. Entonces eliminé la E, agregué una I y luego la NG. Sometimes the word ends in a vowel plus a consonant. For example, get, run, swim. Algunas veces solo tenemos un monosílabo, ¿verdad? Es decir, dos consonantes y una vocal, como get. Entonces en ese caso duplicamos la consonant getting,
run, running, swim, swimming. Entonces, en esos casos se duplica. Pero hay otros casos en donde el verbo termina con dos consonantes. Por ejemplo, help. Tenemos el LP. Entonces, ahí no tengo que duplicar nada. Y digo helping. Solo le agrego ing. Talk. LK. Talking. No agrego nada. Work. RK. Working. Solo agrego el ing. No duplico ninguna letra. Luego dice, don't double the letter if the word ends into vowels plus a consonant. Si el verbo termina en dos vocales más una consonante, tampoco tengo que duplicar nada. Entonces digo, look, looking, read, reading, speak, speaking. No duplico nada, solo agrego el ing. Y si tengo, y no tengo que duplicar la consonante si termina en W, X o Y. Por ejemplo, snow, snowing, sex, sexing, bye, bye. Y para estos tres casos que terminan en W, X o Y, no me aplica la segunda regla de duplicar, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, vamos al examen. Y... are you wearing jeans? Ahí tenemos el verbo, ¿verdad? Wearing. En este caso solo agregamos el ing y dice, are you wearing jeans? Me está preguntando, ¿estás usando jeans? Entonces aquí lo que tenemos que cuidar es la estructura, ¿verdad? ¿Cómo era el ing? Era la afirmación o la negación, el sujeto, en este caso, la negación, el verbo con ing y el complemento. Entonces veamos aquí dice, no, I'm wearing a suit. ¿Creen ustedes que es esta correcta? ¿Qué le faltaría a esta primera respuesta para estar correcta? I am. La negación, ajá, no, y le falta el am y le falta el not, ¿verdad? Dice, no, I'm wearing a suit. Entonces le falta el am y el not. Veamos la siguiente. La tercera, no, I am wears a suit. ¿Creen ustedes que esta es correcta? No. No, ¿verdad? Porque el primero no lleva el negativo y aquí dice wears, no dice wearing. Entonces lo han puesto como cuando es la tercera persona singular del presente simple, pero aquí estamos hablando de presente continuo o ing. Entonces la correcta es esta, no, I am wearing a suit. ¿Verdad? Entonces, la estructura negativo, ¿verdad? Inicial, el sujeto, I, luego el verb to be, en este caso contractado, wearing a suit. Vale. La siguiente, is Mr. Sims wearing a tie? Veamos, estamos hablando de he, de Mr. Sims wearing a tie. Entonces dice, no, he's wearing a tie. ¿Qué le faltaría a esta para hacer una respuesta correcta? Not. El negativo, ¿verdad? Negativo. Ajá, entonces la correcta sería esta. No, ¿verdad? Tampoco, porque aquí dice, no, I'm not. Pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de Mr. Sims. Estoy hablando de he. Entonces la correcta es esta. No, he isn't wearing a tie. ¿Vean? Entonces hay que ser bien cuidadosos para ver la concordancia, ¿verdad? Entre la pregunta y la respuesta. Number three, are Ed and Sue wearing sweaters? Estoy hablando de Ed and Sue. Entonces estamos hablando de ellos, they. Entonces veamos cómo es la respuesta. Yes, he is wearing sweaters. No, porque aquí dice he y yo aquí estoy hablando de they. Entonces la descarto. No, they're wearing sweaters, la tercera. No, porque para empezar, aquí falta una Y, ¿verdad? Falta una Y para que si quisiéramos contractar y que dijera, no, they're, pero tampoco tiene sentido porque le hace falta la negación, el not. Entonces, la correcta es esta, ¿verdad? Dice, no, they're, vean, sujeto más verbo to be, en contracción. Negación, no, they're not. It's very hot. Está muy caliente. Is it raining?
está lloviendo. Entonces, ¿cuáles pudieran ser las opciones? Yes, it's it rain. ¿Creen ustedes que es correcta esa? ¿Qué le faltaría para hacer una respuesta correcta? Hello, hello. Se me durmieron, chicos. Rainy. Ajá, el ING. No tiene el ING, ¿verdad? Ok. Veamos la tercera. Dice, no, it's raining not. Qué raro, ¿verdad? El not nunca lo lleva. El not no debería ir ahí, ¿verdad? En todo caso, debería decir, no, it is not raining, pero no al final, ¿verdad? Tendría que ir antes del verbo ese not. Entonces, no está correcto. Entonces, veamos esta de en medio. No, it's not raining, it's snowing. Esa es la correcta, ¿vean? Porque, está nevando. Ajá, porque, y porque la estructura va, no, el sujeto, el it, ¿verdad? El verbo to be en contracción, no, it's, la negación. Y luego el verbo con ing. Y luego nos dan información adicional, ¿verdad? It's snowing. No, no está lloviendo. Podría haberse quedado hasta ahí y estaba correcta. Pero hay una información adicional que dice, it's snowing. Está nevando. No, está nevando. Ok. F, letter F. Select the correct time. Vamos a seleccionar la forma correcta. Si ustedes recuerdan, cuando vimos esta clase, vimos que habían two possible ways. Hay dos formas de decir la hora, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, dijimos que un clock es un reloj de pared y que un watch es un reloj de mano. Entonces, dice, look at the clocks and select the two possible correct answers. Entonces, veamos, aquí tenemos el ejemplo. What time is it? It's 20 after 2, ¿verdad? Es 20 después de las 2, estamos usando la palabra after, después, o decimos tal cual, ¿verdad? 2, it's 2:20, 2:20. Entonces veamos aquí, now, in this watch, what time is it? ¿Verdad? Y vean, vean las agujas, ¿verdad? The short arrow is for the hours, and the longest arrow is for the minutes. La flecha más corta es para horas y la más larga es para minutos. ¿Cuáles serían las two possible choices? Ahí tenemos cuatro opciones, pero solo dos son correctas. Ajá. It's 10:57. Ajá. ¿Y la otra? It's 6:50. Ok. It's 10:07 or it's 6:50. Son 10 a las 7 o son las 6:50. Very good. What about the other one? What time is it? It's 8:45. Very good. Okay, what time is it? Okay. It's 11:05. It's 11:05. Or it's 5 after 11. Muy bien, puedo decir it's 5 after 11 or it's 11:05. Recuerden que el zero, cuando decimos la hora, el zero puede también decirse O, ¿verdad? O. Okay, very good. So, and then we finish. Terminamos. Vean, exactamente 10 minutos antes de finalizar la hora, terminamos. So, do you have questions? ¿Tienen preguntas? Are there some exercises that you haven't completed yet? ¿Tendrán ustedes algunos ejercicios que no hayan completado todavía? ¿O ya prácticamente estamos? Yes, too. Okay, perfect. Entonces, básicamente quiero animarles, ¿verdad?, a que puedan completar este examen el día de mañana, ¿verdad?, más tardar el sábado, porque recuerden que, aunque estamos en cuarentena, pero viene una semana de vacación, ¿verdad? Y en todo caso, pues el tiempo ustedes lo tendrían que utilizar para llenar el formulario de inscripción al próximo módulo. Tomorrow I'm going to upload
Para mañana yo voy a subir the additional materials in the drive. Voy a subir los materiales adicionales en el drive de todo lo que ha sido esta semana, de section 5, la sección 5, for you to continue reading and practicing, para que continúen leyendo y practicando. And I encourage you to continue watching videos in English, looking for more material. ¿Verdad? Si ustedes pueden seguir buscando en el internet sobre aquellos temas que ustedes quieran profundizar más. Or if you need help, I'm going to be available. Si necesitan ayuda, pues yo siempre sigo disponible, conectada. But remember that the platform is the key to pass the module. Recuerden que la plataforma es la clave para pasar el módulo, ¿verdad? Lo demás solo es material de apoyo. And then, I think that it has been a good time for learning. Ha sido un buen tiempo para aprender. I encourage you to, even though the situation, to continue learning and to continue using positively your time, ¿verdad? Independently of the circumstances. Independientemente de las circunstancias, yo les animo a que sigan usando su tiempo positivamente, ¿verdad? Primero Dios, vamos a salir adelante. Y pues ustedes habrán hecho el mejor uso de su tiempo. No siempre hay tanto tiempo para dedicarnos a estudiar. Así que veamos el lado positivo, ¿verdad? Y aprovechamos la oportunidad de INSAFOR de matricularnos sin todo el papelerío, la papelería que normalmente se hace. Veamos también esto como una oportunidad de salud mental, ¿verdad? Para que en medio de las noticias, pues al menos una hora al día nos podemos conectar, podemos aprender unos de otros, one each other, y además podemos también ocupar parte del día nuestra mente en aprender. Okay, if you don't have doubts, I would like to ask you, si no hay dudas, me gustaría preguntarle, siempre lo hago como un ejercicio de mejora continua. Yo sé que hay una encuesta que siempre se llena en temas de desempeño del docente, pero sí me gustaría conocer qué les pareció la dinámica de la clase, si hay aspectos de mejora para un próximo grupo. No sé si vamos a trabajar juntos en la próxima asignación, porque también a INSAFOR le gusta mucho la idea de rotar teachers para que ustedes tengan otra listening experience, para que ustedes vayan escuchando otras pronunciaciones, otros acentos. Pero en general yo siempre les pregunto qué aspectos se pudieran mejorar o qué aspectos les parecieron de la clase como parte de la mejora continua, ¿verdad? Y de la calidad de nuestro trabajo. Si alguien quisiera aportar, si no, pues no hay ningún problema, igual. Como no, teacher, yo la quiero felicitar porque, en primer lugar, la relación que establece con los alumnos. En segundo lugar, pues su parte profesional técnica para enseñar el inglés de una forma sencilla, pero profunda, la verdad. O sea, de una manera sencilla, pero que da exactamente con lo que uno necesita aprender. Y me parece el manejo de la tecnología, o sea, cómo la usa y cómo se da a entender al grupo. Y eso a mí me ha agradado mucho y he aprendido mucho de usted. Así que la felicito y ha sido un gusto conocerla. Espero que la tengamos en otra oportunidad. Me ha agradado estar con usted. Ok, Silvita, thank you. I appreciate that. Lo agradezco mucho. Sofía, perdón, lo agradezco mucho. I appreciate that, lo agradezco mucho. Y de verdad, viniendo de una pedagoga como usted, pues sí, verdad, le agradezco mucho y atesoro esto. Teacher, yo le quisiera decir unas cosas también de que me gusta mucho el que usted se apoye en material extra para podernos explicar y en los ejercicios también que usted nos da, y felicitarle y decirle que siga así, porque esos ejercicios y esos ejemplos nos ayudan bastante para aprender, y que ya cuando estemos haciendo los ejercicios nosotros solos nos ayudan para poder entender mejor. Ok, thank you very much. Miren, la verdad que este reto de online, ¿verdad? Es algo, digamos, bastante nuevo para nuestros países, para nuestra cultura educativa, ¿verdad? Pero definitivamente se ha comprobado en estos tiempos de adversidad y de crisis que sí, definitivamente tenemos que conectarnos con la tecnología. Obviamente, ¿que funciona? Sí, y la tecnología obviamente nunca va a reemplazar al docente. Por eso es la riqueza, digamos, de este programa, ¿verdad? Porque no solo quedan ustedes con una plataforma, sino que hay alguien que interactúa con ustedes. Y precisamente, como decía Natalie, lo que se busca es tener herramientas
o materiales adicionales complementarios para aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener, ¿verdad? Entonces, eso es la riqueza de este programa, ¿verdad? Que sí hay una interacción semanal, ¿verdad? Con el docente para aclarar dudas y preguntas. Definitivamente sí, ¿verdad? Procuramos hacer el mejor uso de la tecnología en el corto tiempo que tenemos. Y aquí, digamos, es un 50-50, ¿verdad? El 50% lo hacen ustedes en ser autodidactas, en esforzarse, ya el hecho de tener la disciplina de conectarse, pues dice mucho de ustedes, ¿verdad? Y ese es, digamos, el 50-60% del éxito de estos programas. El otro, pues, 50, pues, lo hacemos los docentes, ¿verdad? Al tratar de aclarar dudas, dar seguimiento y poder proveer material adicional, ¿verdad? Para el aprendizaje. Aunque, pues, siempre la plataforma es nuestro norte porque ahí nos evalúan y ahí nos audita INSAFOR, ¿verdad? Okay, very good, my dear. Thank you very much. It has been a pleasure to work with you. I hope that you can be safe. Espero que puedan estar seguros. Que todo esto pase pronto y que podamos seguir trabajando, ¿verdad? Gracias Ricardo, gracias Patti, gracias colegas. Un consejo que se sale de la clase y que nada más se la doy para efectos de seguridad. Sé que solo estamos saliendo al súper y a la farmacia. En lo personal me tocó salir ahora. De verdad, no quiero sembrarles miedo, pero sí sentí un poco de miedo. Y le voy a decir lo que hice. Al venir, rocié los agarraderos de las bolsas con alcohol, ¿verdad? Creo que es saludable hacerlo. E inmediatamente, si esas bolsas las van a reutilizar para basura, métanlas en agua con rinzo o en agua con un poquito de cloro, de lejía, y luego las lavan. No dejen las bolsas ahí al azar porque hay niños, hay personas que luego tocan esas bolsas y no sabemos por dónde puede estar llegando, ¿verdad? Entonces, ese es un consejo. El agüita, ¿verdad? En un guacalito, agüita con lejía para meter las suelas de los zapatos. Parece insignificante, pero de verdad es muy importante porque no sabemos dónde pateamos. Si salen, por favor, procuren no usar baños públicos, que sea una salida rápida. Y al regreso, pues, tomar un baño, ¿verdad? Un baño normal, con cabello y todo. Yo sé que a las chicas a veces nos cuesta esos lavados de cabellos, pero tenemos que. Y el lavado inmediato de la ropa, ¿verdad? Si es posible, ya dejen su guacalito con rinzo para solo llegarla a meter al regresar. Entonces, son cosas bien sencillas, pero de verdad, en el cariño que les he tomado en este tiempo, tengo a bien decírselos porque son de las cosas sencillas, pero que nos pueden mantener bien, ¿verdad? En el tiempo retador que viene. Y bueno, que Dios nos guarde y nos cuide a cada uno, ¿verdad? Gracias. Bless you, teacher. Bless you, teacher. Bless you, my dear. Okay? See you. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias por todo. Perfect. Sí, bye-bye.